Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer unos rollos de fruta. Para preparar estos dulces solo necesitamos la fruta que hayamos elegido. En mi caso voy a utilizar 1/4 de fresas o fresón, también 1/4 de kiwis. Adicionalmente pondremos 2 cucharadas de azúcar o miel. La miel y el azúcar la podremos omitir, así que si queremos simplemente con la fruta será suficiente. En primer lugar vamos a hacer los rollos de fresa. Para ello lavaremos muy bien los fresones y le quitaremos las hojitas verdes. Seguidamente licuaremos añadiendo 2 cucharadas de azúcar o miel. Como os dije en un principio, lo podemos omitir. Extenderemos el puré sobre una fuente de horno que previamente hemos cubierto con papel encerado, sulfurizado o de hornear. Y con el horno precalentado a baja temperatura a unos 80 grados, hornearemos unas 2 o 3 horas. Eso dependerá del espesor del puré y de la temperatura del horno. Simplemente hasta que esté seco al tacto y flexible. Si fuese necesario, daríamos la vuelta. Y ahora preparamos el puré de kiwi. Para ello es básicamente lo mismo. Será pelar el kiwi, triturarlo y añadir las cucharaditas de miel. Cuando estén listas, cortaremos unas tiras de 3 centímetros a lo largo de la placa. Seguidamente enrollaremos. Bueno, pues aquí los tengo, unos rollitos de fruta estupendos para estos niños que son difíciles de comer fruta. Otra forma divertida y además muy sana. Espero que os haya gustado. Si es así, dedito arriba, suscríbete si no lo has hecho y vuelve pronto. Te espero. Un besito y hasta la próxima.